Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mini World. Estoy aquí en la casa de mi abuelo. Sin embargo, mi abuelo me quiere decir algo. Sin más por el momento, comenzamos. Abuelo, ¿qué quieres decirme? Sus papás les quieren mostrar algo sobre ellos. Oh, ya veo. ¿Pero qué será? Papá. Papá. Aquí estoy. Su mamá y yo tenemos algo que mostrarles. ¿Qué es, papá? Busquen en un almacén. Busque lo que les queremos mostrar, lo que te queremos mostrar. Es algo, pero ya es algo que tiene que ver sobre nosotros. Vamos a ver qué me dice mi mamá. Mamá. Papá y yo tenemos que mostrarles algo. ¿Pero qué es, mamá? Lo que tu papá y yo te queremos mostrar está en algún cofre. ¿Qué cofre estará? A ver. ¿Libro? ¿Es este libro lo que nos quieres mostrar? Sí, así es lo que tu mami y yo te queremos mostrar. Es bien en ese libro. Ábrelo y léelo. ¿Libro de anécdotas del pasado? Señor Orfeo y señor... Señor Elena y señor Orfeo. Vamos a ver qué nos dice. Las aventuras de los papás de Gustavo. Era una mañana de otoño con un aire fresco, un aire que indicaba que el solsticio de invierno estaba a la vuelta de la esquina. Mi novio y yo fuimos de aventura por el desierto de Miniwur. Nos enfrentamos a un gusano gigante que salía de algún lugar subterráneo. En aquella ocasión lo vencimos y continuamos nuestro camino hasta que llegamos a nuestras casas. Llegamos sucios y nuestros papás nos dijeron: fueron de aventura, ¿verdad, niños? Nuestras aventuras. Le dijimos a nuestros papás que sí, que sí nos fuimos de aventura. Mi papá me dijo: tú y tu novia son tremendos. Cuando tu mamá y yo teníamos su edad, Orfeo, también éramos tremendos. Nos aventurábamos
a lugares extraños, misteriosos y oscuros. Un día tu mamá y yo salimos en la madrugada a una gran aventura. A uno de esos lugares, en aquella ocasión, fue una casa embrujada, a la cual nos aventuramos a entrar. A la entrada de la casa un ambiente pesado se sentía. Después de que nuestros papás nos dijeron, Elena y yo continuamos con aventuras diferentes. En la historia del papá de Elena, Fermín, nos cuenta que cuando él era un niño, tuvo una anécdota de una aventura en el mar. Tenía que ver con extrañas criaturas de la Atlántida, que son los guardianes de un antiguo tesoro de ese lugar. Nos ha mostrado su libro de aquella pasada anécdota, de lo que Elena y yo hemos visto. En una isla hay una pequeña capilla donde está la estatua de una princesa. Aquella estatua se activa con una perla. Se dice que cuando esa estatua le das perlas, te dará bendición, que dura un tiempo límite. En ese lugar hay aldeanos que si les haces bromas, los golpeas, te atacarán. Hay indicios de que aunque no los ataques, también te atacan. Se dice que esos aldeanos también protegen un tesoro que está bien oculto. Investigaciones recientes dicen que tuvieron contacto con los antiguos aldeanos del pueblo del oasis. Muy grande esas cosas. Muy grande. Esas son unas cuantas anécdotas que Orfeo y yo tuvimos cuando éramos novios. Tuvimos más, pero es lo que él y yo recordamos con exactitud. Este libro permanecerá guardado para que nuestros hijos, Gustavo, Orfeo y yo, puedan ver que también Orfeo y yo fuimos unos aventureros. Nuestro espíritu aventurero ha pasado de generación en generación, empezando por nuestros papás e hijos. Tus abuelos murieron hace mucho tiempo de una enfermedad. El único abuelo que queda es el papá de tu mamá, Fermín. También la mamá de tu mamá se murió de enfermedad. Oye, papá, ¿conoces? Tú y mamá conocen todo el desierto.